contento de llegar a estos 45 años del Festival de la Guitarra, que comenzó con mis primeros alumnos, así que donde, bueno, muchos de ellos ya son artistas profesionales, ya son músicos reconocidos a nivel nacional. Voy a presentar mi libro, que se llama La pequeña niña de Arequito. Es una historia muy bonita con Soledad Pastorutti, como alumna desde los 8 hasta los 15 años. Bueno, el Festival de la Guitarra es un festival que a mí me marca desde los inicios, porque desde los 11 años más o menos que yo soy aquí de Casilda, que me empecé a animar a salir a tocar a algún lado, lo primero que hicimos es contactarlo a Juan Carlos, mi papá. Lo llama un día por la radio y le dice: mirá, tengo un chico que está estudiando la guitarra. Y Juan Carlos automáticamente: sí, no hay ningún problema, le voy a dar un espacio para que toque en el festival. Imagínate para nosotros lo que era: uy, me dieron un espacio para que yo toque unas canciones en el Festival de la Guitarra. Esto hace muchos años, esto es año 92, 1992, así que saquen la cuenta. Contarles que este festival tuvo muchas hermosas experiencias a nivel musical, a nivel de emociones, de encuentros, de conocerse, de cara a cara, de hacer sobremesas largas y tocar mucho después de que había terminado la edición del escenario y seguíamos tocando en una casa o atrás del festival. Así que esas cosas me las llevo en el corazón y a este hermoso Festival de la Guitarra que se hace nada menos que aquí en la ciudad de Casilda.